ella dice que, como por un lado ella explica que esto que sus padres no entendían en principio, aunque ahora están orgullosos de ella, pero en principio no entendían esa afición de ella, lo que ella quería dedicarse, pero sí recuerda también que su madre le dijo, a partir de su experiencia propia, que no se casara y tuviera hijos demasiado joven. Claro, os decía, ella nació cuando su madre tenía 20 años. Y entonces, pues ella ha visto cómo su madre captaba una serie de cosas, pero no era capaz, digamos, no podía, dadas una serie de circunstancias, rebelarse contra ellas. Y entonces, pues ella se siente heredera de lo que ha vivido en su familia y al mismo tiempo, bueno, pues ella ha podido enfocarlo de otra manera, en otras circunstancias y en otros tiempos. Creo que con esto tenemos ya un poquito la visión profesionalmente, en fin, he hablado de esto, profesionalmente pues ella empieza a hacer cortos a partir de 2001, empieza a recibir premios, empiezan sus cortos a ser nominados a premios, primero premios estudiantiles, pero luego ya otros premios y concretamente, bueno, en 2014 hace una película, Dreamland, que cuenta la historia de una joven búlgara que va a Suiza, que emigra a Suiza, buscando una vida mejor, pero la situación tal como es, pues la lleva a la prostitución. Y luego, bueno, pues ha hecho también adaptaciones o sea, ha trabajado como guionista, tiene Heidi, Lovely Louise, pero en 2017 es cuando hace esta película, El orden divino, una película que fue producida con fondos públicos en Suiza y se presenta en el Tribeca Film Festival de Nueva York y obtiene varios premios. Y eso pues, le ha abierto muchas puertas. Actualmente, bueno, ella vive en Nueva York, está casada con un americano, pero su carrera está entre Nueva York y Europa, en Suiza, en Alemania, y ella pues, en este momento encuentra que precisamente esta película, que ha tenido mucho éxito, que fue nominada al Oscar como película de lengua no inglesa, pues le ha abierto muchas puertas y ella pues, aspira en este momento a continuar con su carrera, tiene muchos proyectos y creo que es una voz muy interesante en el cine actual y a mí desde luego me ha encantado ver la película, así que ahora la veremos y luego la comentamos. Bueno, pues espero que les haya gustado. Vamos a ver algunas cosas en relación con la película. Yo antes de hablar propiamente de la película, creo que conviene recordar alguna cosa sobre el sistema político suizo, porque eso nos da claves para entender lo que pasó en Suiza y lo que la película plantea. Y es que el sistema político suizo es la Constitución de 1848, la Constitución Federal de 1848, que luego ha sido reformada en sucesivas ocasiones, pero tiene la peculiaridad de que solamente se puede reformar por medio de un referéndum. Es decir, y se reformó muchas veces, aquí en la película nos lo decía, en el referéndum número 224, que se celebró para reformar la Constitución, pues se aprobó el sufragio de las mujeres en 1971. Esta característica, el hecho de que la Constitución solo pueda ser reformada por medio de un referéndum, o sea, que obligue a realizar un referéndum para cualquier reforma de la Constitución, es una peculiaridad del sistema suizo. Y es una peculiaridad que explica esta diferencia entre el caso suizo y lo que conocemos en la mayor parte de los países europeos o de otros muchos países. Como sabemos, el sufragio de las mujeres en la mayor parte de los países se ha implantado por una decisión del Parlamento. En el caso suizo no podía ser así, había que celebrar un referéndum para que la población votara, es la democracia participativa. Pero claro, nos plantea la cuestión de la ciudadanía. Cuando decimos la ciudadanía, el derecho de ciudadanía, parece que estamos hablando de algo igualitario, de algo que tiene todo el mundo. No, no, no. En cada sistema político, pues, se define quiénes tienen la ciudadanía. En el caso suizo, hasta 1971, como hemos visto en la película, la ciudadanía correspondía a los varones. A los varones naturalizados en Suiza, es decir,
no a los extranjeros, pero solo a los varones. De modo que se tenía que celebrar un referéndum. ¿Y quién tenía derecho a votar en ese referéndum? Los varones. Entonces, esto es un dato fundamental para entender lo que pasó en Suiza, que muchas veces nos sorprende cuando decimos, bueno, ¿y cómo Suiza, tenemos la idea de un país muy avanzado, etcétera, y cómo es el último país de Europa en establecer el sufragio de las mujeres, cómo no lo establece hasta 1971? Bueno, pues por esto que estoy diciendo. Entonces, no es que las mujeres suizas no hubieran luchado por el sufragio, no es que no lo hubieran reclamado, lo habían reclamado, en la película se dice que llevaban 100 años reclamándolo, y es así. En el siglo XIX, en un momento en que en otros países hay mujeres que reclaman el sufragio, también en Suiza, y hay una mujer, Marie Goeg, que había nacido en 1826, esta mujer en 1868 fundó la Asociación Internacional de Mujeres. Es la primera organización internacional de mujeres que se crea, y es una suiza la que la funda. Y es que ella había estado el año anterior en el Congreso de la Liga Internacional por la Paz y la Libertad, y le llamó la atención la falta de participación de mujeres, y por eso al año siguiente, en 1868, fundó esta asociación. Y esta mujer pues habló a favor de los derechos de las mujeres en el Congreso de esta Liga Internacional por la Paz y la Libertad, un congreso que hubo en Berna en 1868. O sea, esta asociación que ella crea es bastante anterior al International Council of Women, que se crea en 1888. Ella había luchado a favor de la educación de las mujeres, de la participación en los asuntos públicos, de la abolición de la prostitución y del sufragio. Pero esta asociación, tras los hechos de la Comuna de París en 1871, tuvo problemas y después ella se centró ya no tanto en el plano internacional, sino en el caso suizo. Funda en 1872 la Asociación por la Defensa de la Mujer en el Derecho, una asociación que luego pasó a llamarse Solidarité, que, en la que se pedía la revisión del Código Civil. Ella impulsó el acceso de las mujeres a la universidad en Suiza. Y quiero decir esto porque me parece interesante para que tampoco saquemos una visión lineal de las cosas. Este país ha sido muy avanzado o este muy retrasado en los derechos de las mujeres. Suiza, que es el último país europeo en implantar el derecho de las mujeres, era un país donde las mujeres podían acceder a la universidad en esas últimas décadas del siglo XIX, cuando todavía no podían hacerlo en otros países europeos. Entonces, por ejemplo, muchas mujeres rusas iban a estudiar a la Universidad de Zúrich, o, por ejemplo, en Ginebra, en la Universidad de Ginebra, desde 1872, por la labor también de esta mujer que estoy diciendo, pues se abrieron las puertas a las mujeres. Bueno, hay otras mujeres, estoy pensando en Emily Gur, una mujer nacida en 1879 en Ginebra, es una feminista y periodista suiza, presidió desde 1914 a 1928 la Asociación de Mujeres Suizas, una asociación que se había fundado en 1909, pocos años después de que en Reino Unido Emmeline Pankhurst creara la Unión Social y Política de las Mujeres. Quiero decir que las reivindicaciones de las mujeres suizas estaban en la línea de las reivindicaciones de las mujeres en otros países. Todos hemos oído hablar del movimiento sufragista inglés, ¿verdad? Bueno, pero de esta mujer en Brigur quiero destacar que en 1912 fundó una revista que se llamaba el Movimiento Feminista, el Mouvement Feministe. Esta revista siguió publicándose y en 1960 pasó a llamarse Femmes Suisses, Mujeres Suizas, y desde 2001 se llama L'Emilie, la Emilia, ¿eh? Emilia era ella, Emilie Gur, bueno, y actualmente es una web y es la publicación feminista más antigua de entre las que actualmente se publican en Europa, porque ya digo, con cambios de nombre, pero arranca de 1912. Bueno, esta mujer también escribió una biografía de Susan Anthony, una feminista norteamericana, impulsora del sufragio de las mujeres,
y desde 1948 pues existe una fundación con su nombre. Hay otras mujeres, estoy pensando en Antoinette Quince, una mujer nacida en 1896, una abogada especializada en derechos de las mujeres, se licenció en Derecho en 1923, es la primera mujer que abre un despacho de abogados en Lausana. Y esta mujer lucha por el sufragio a nivel cantonal y a nivel federal. En Suiza la ciudadanía, que decía, tiene el nivel municipal, el nivel cantonal y el nivel federal, y cada uno de ellos es muy importante. Bueno, pues, por ejemplo, hay que decir que en 1928 las mujeres suizas hicieron una manifestación en Zúrich en la que llevaban una especie de carroza con la reproducción de un caracol, de un enorme caracol, para simbolizar la lentitud con que avanzaban sus derechos, con que se hacía caso, con que se implantaban las reformas que ellas estaban pidiendo. Sabemos que en 1929 una petición por el sufragio de las mujeres recogió 250.000 firmas, pero no sirvió para nada. Bueno, y en 1957 esta mujer que decía, Antoinette Quince, presenta un recurso al Tribunal Federal por una cuestión que les va a sonar. Ella dice que no hace falta ni siquiera reformar la Constitución, que la Constitución garantiza la igualdad para todos los suizos. Y ella afirma que los suizos son los hombres suizos y las mujeres suizas. Pero eso no consiguió cambiar las cosas. Y en 1958, pues el gobierno suizo tuvo la idea, pensó en la posibilidad de introducir, de implantar un servicio civil obligatorio para las mujeres. Y esto desató la campaña de las mujeres diciendo, bueno, no tenemos derecho a votar y nos van a implantar un servicio nacional obligatorio. Y reclamaron la celebración de un referéndum para establecer el sufragio femenino. Referéndum que se celebró en 1959 y donde la idea del sufragio femenino quedó derrotada por 2/3 en contra. Los hombres votaron en el referéndum y en su mayoría, 2/3, votaron en contra. Solamente algunos cantones, 3 cantones de Suiza, de los 26 que hay en Suiza, pues votaron a favor, pero eso no significaba, claro, que se pudiera establecer el voto a nivel federal, solamente a nivel cantonal en esos cantones. Bueno, y esta mujer, Antoinette Quince, fue amiga de Clara Campoamor. De Clara Campoamor sí habrán oído hablar. Entonces, quiero decir que mantuvieron una amistad, se inició la amistad entre Antoinette Quince y Clara Campoamor a través de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, que se había creado en París en 1928 y en la que había participado Clara Campoamor. Y Clara Campoamor en el exilio vivió durante años en la casa de Antoinette Quince hasta que murió Clara Campoamor en 1972, y la correspondencia entre ambas ha sido publicada por Concha Fagoaga. Bueno, y la última mujer ya de la que hablo y paso a la película es Marta Gostelli. Marta Gostelli es una mujer nacida en 1917 que participó en el movimiento feminista, que fue presidenta de esa asociación de mujeres por el sufragio, y ella pensó que lo que hacía falta era tener una estrategia que fuera de ir primero tratando de que las mujeres tuvieran una participación política a nivel municipal y a nivel cantonal. Y luego ella comprendió que, dada esta situación que estoy diciendo del sistema político suizo, pues claro, no era el Parlamento quien iba a establecer el sufragio. Eran esos hombres que vivían con esas mujeres que reclamaban el sufragio, los que les estaban negando el sufragio. Ella fue repartiendo panfletos de casa en casa, tratando de, con el contacto persona a persona, lograr que esto se pudiera cambiar. Y hay que decir que en los años 60 el gobierno suizo pretendió ratificar la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, pero haciendo excepción de la parte de esa declaración que establece la igualdad entre hombres y mujeres.
Y esto fue el pistoletazo para una nueva reivindicación por parte de las mujeres suizas para llevar a cabo un referéndum, ese referéndum de 1971 que hemos visto aquí y en el que ya finalmente sí que hubo 2/3 de los votos a favor del sufragio. Hubo algún cantón que se negó y que hasta 1991 no estableció el sufragio de las mujeres, tuvo que ser por una intervención federal, por una decisión federal, y hay otros derechos que tuvieron que ser implantados todavía más tarde, pero el sufragio fue el desencadenante de que se cambiara la ley matrimonial. Hemos visto en la película la relación entre la ley de matrimonio y el sufragio o el trabajo. Pues en las décadas siguientes hubo una serie de cambios en relación con ello que siguieron al sufragio. Bueno, me parecía necesario decir todo esto antes de hablar de la película, pero en la película yo creo que hay una riqueza enorme de matices, de guiños. Yo diría que la directora nos hace muchos guiños, empezando por el nombre de su protagonista, Nora, todos recordamos Casa de Muñecas, de Ibsen, esa protagonista que en un momento determinado siente que tiene que cambiar las cosas, que no puede, que su matrimonio no funciona como debería funcionar porque ella no está sometida, no ocupa el lugar que querría. Y a mí me parece muy, muy interesante cuando en la película, bastante al principio, vemos a Nora con sus hijos mirando la bola del mundo y habla de los peces que están en el océano, que viven en el fondo del océano, están allá abajo y no saben que más arriba hay rayos de sol. Creo que la metáfora es perfecta. Y bueno, creo que es un acierto de la directora centrar la película en un ama de casa, en una mujer madre, ama de casa y madre que vive en el mundo rural, que no estaba politizada previamente y que vive en una familia extensa, patriarcal. Y vemos cómo el desencadenante va a ser cuando ella quiere volver a trabajar a media jornada y descubre que su marido, por ley, se lo puede prohibir. Esa es la ley. Solo los hombres votan, solo los hombres hacen las leyes, las mujeres no tienen derecho a voto. La película yo creo que acierta al mostrarnos esa continuidad entre distintos planos, entre la vida familiar, entre el aspecto laboral y la política, al mismo tiempo con el peso de la religión, el orden divino, que se supone que es el que prohíbe a las mujeres hablar en público, participar. Y nos presenta también la película muchos detalles que resultan muy significativos cuando conocemos algo del movimiento feminista internacional de los años 60 y 70. Entre los panfletos que le dan a Nora la primera vez que toma contacto con esas mujeres que hacen propaganda a favor del voto, le dan el libro de Betty Friedan, la mística de la feminidad. Y luego vemos que después estas mujeres se animan a ir a una manifestación a Zúrich. Claro, en Zúrich realmente es distinto, ahí están las asociaciones feministas mucho más activas que en el pueblo donde ellas se mueven. Y después de la manifestación, pues hay un taller de autoconocimiento, donde una mujer sueca les habla de sexualidad en unos términos que ellas nunca habían oído hablar. Bueno, estos talleres de autoconocimiento pues fueron muy frecuentes en los años 60 y 70, en el caso español en los 70, en la segunda mitad de los 70, en la época de la transición, cuando se produjo la explosión del movimiento feminista, pero tienen lugar en los distintos países en ese feminismo de la segunda ola. En el caso español, pues hay una mujer, Leonor Taboada, del grupo feminista Pelvis de Baleares,
que difundió este tipo de conocimientos. Y se deja ver en la película también que la directora, bueno, la directora se ha documentado durante años para hacer esta película, investigó en el archivo de que creó esa, una de las mujeres que he citado antes, Marta Gostelli. Marta Gostelli, además de ser una activista por el movimiento feminista, pues reunió, quiso preservar la memoria del movimiento feminista, de las luchas de las mujeres, y creó un archivo que existe cerca de Berna, en el que se ha documentado también la directora. La directora ha contado que en ese archivo, entre otra mucha documentación, encontró una nota de una mujer ama de casa que explicaba sus motivaciones para unirse al movimiento, y que para ella fue una inspiración para buscar esta protagonista de su película, ¿no? Y la directora también pues leyó un libro que ha sido un clásico del feminismo de la segunda ola, Our Bodies, Ourselves, Nuestros Cuerpos, Nosotras Mismas, un libro centrado en todos estos temas que estoy diciendo del conocimiento por parte de las mujeres de su sexualidad. Bueno, yo diría que la película es un canto a la sororidad, entre las mujeres. Vemos también que hay mujeres en contra, vemos a esa representante de la sociedad contra la politización de las mujeres, pero creo que nos muestra muy bien esa idea de lo personal es político. Y quiero terminar recordando algo que a la directora le interesa mucho, y es que ella no está hablando de una liberación de las mujeres contra los hombres, sino intentando, lo que diríamos, intentando renegociar los pactos de género. Ahí vemos esa protagonista que lo que quiere, no es ir contra su marido, es cambiar las relaciones que hay entre ella y su marido. Bueno, entonces, pues no sé, seguramente hay quien quiere plantear algo, o sea que yo ya no voy a decir nada más, y ahora pues tendrá la palabra el público. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por explicarnos también, ¿no?, el contexto suizo, que a mí verdaderamente me ha parecido bastante retrógrado, ¿no?, aun conociendo pues la historia que han tenido las mujeres suizas y que, como ha ilustrado. Pero ya que tenemos, como ha comentado Iturbide, como tenemos una histórica, hay que aprovechar. Y me gustaría preguntarte primero si ese movimiento de esa ola feminista que abanderaba o que nombres importantes como Kate Miller con la política sexual, pues habló de temas que no se habían hablado nunca, o anteriormente Betty Friedan o incluso Simone de Beauvoir, esos referentes los tenéis vosotras en los primeros 70, no en los segundos 70, en los primeros 70, cuando erais mujeres politizadas y erais mujeres que verdaderamente queríais renegociar el poder, ¿no?, o tomar el poder también, o hacer parte de vuestra ciudadanía. Esa pregunta, si tenéis esos referentes y si estaban extendidos, ¿no?, entre las mujeres politizadas en el Estado español. Y en segundo lugar, si en Suiza hemos visto que realmente no han tenido un sufragio en los años 30 o anteriormente, como hubo en la Segunda República, y si vosotras en los primeros 70 teníais ese referente de Clara Campoamor, de las mujeres que lucharon por el sufragio, o incluso pues de esas mujeres libres, ¿no?, de ese anarquismo de mujeres libres, esas Sánchez Sandoval, o incluso pues no sé, Luisa Carnés, toda esa genealogía de Vicen Club, que seguramente dejaron un pozo. ¿Vosotras erais herederas de aquellas mujeres? ¿O verdaderamente hubo subconscientemente en las mujeres que vivieron el franquismo había algo de aquello, o nació simplemente
de los referentes como de la lucha feminista de la segunda ola. Pero sobre todo mi pregunta va por ahí, ¿no? Por vuestros referentes. Y por último, un deseo, porque aquí en esta muestra hemos visto también la película, se titulaba Un amor de verano, una película francesa que hablaba también del feminismo de los años 70, ¿no? Y el deseo sería pues que Paula Ortiz, Letizia Dolera, o todas estas artistas o directoras jóvenes hicieran una película como esta, ¿no? Bueno, pues contesto. Verás, en primer lugar, lo que yo tengo que decir es que a principios de los 70 no teníamos esos referentes. O sea, yo personalmente es en el año 1975 cuando empiezo a oír hablar de feminismo. O sea, yo, para situarnos, yo nací en el 47, yo estudié en la universidad entre 1964 y 1969, tengo la carrera de historia, vamos, filosofía y letras, especialidad de historia. Yo tengo que decir que en mis años de universidad no oí hablar nunca de feminismo, nunca. Y bueno, yo era, pues yo no estaba en ningún partido político, pero sí asistía a las asambleas, sí iba a manifestaciones, sí estaba politizada, digamos, no, ya digo, no pertenecía a un partido político, pero sí me movía en esos ámbitos. Estuve en el movimiento estudiantil, no oí hablar nunca de feminismo. Yo entré como profesora, como PNN, como profesora no numeraria en la universidad en 1971, participé en el movimiento de PNN en esos años, y yo cuando oí hablar por primera vez de feminismo fue en 1975. En 1975, que fue declarado por Naciones Unidas Año Internacional de la Mujer. Algo que hubo sectores que lo criticaron, que les parecía que era una cosa como folclórica, el Año Internacional de la Mujer, el año de esto, el año del otro. Pero que realmente en países como este, donde había una dictadura, pues sirvió de impulso internacional para plantear el problema. Entonces, claro, el gobierno español encargó a Sección Femenina de Falange la representación en los actos del Año Internacional de la Mujer. Pero eso sirvió para que los grupos que clandestinamente, moviéndose de una manera o de otra, se habían ido formando en los últimos tiempos, grupos de mujeres, digo, pues quisieran contestar el mensaje de Sección Femenina y salieran a la luz pública, estamos en época de clandestinidad y semiclandestinidad, pero salieran exponiendo sus mensajes, organizaran pues una coordinadora. O sea, ahí había distintos grupos, grupos como el Movimiento Democrático de Mujeres, un grupo creado en los años 60, pero que inicialmente realmente no era exactamente un grupo feminista, era sobre todo un grupo que trataba de atraer a las mujeres a la lucha antifranquista y que, en el que tenían un papel muy importante, no exclusivo, pero muy importante, las mujeres del PC, del Partido Comunista de España. Entonces, pues estaban las mujeres del Movimiento Democrático de Mujeres, pero había también grupos católicos como la OAC y la JOC, el MAS, el Movimiento Apostólico Seglar, en los que se había ido dando en ciertos sectores una concienciación también de las mujeres. Había luego asociaciones que se acogían a paraguas legales, como es la Asociación Española de Mujeres Universitarias, que al formar parte de una federación internacional pues podía de esa manera recibir un apoyo de fuera. Había el Club de Amigos de la UNESCO, donde también se movían las mujeres. Había asociaciones de vecinos que eran legales y en las que se practicaba entonces el entrismo, como practicaban los partidos y los sindicatos, todos los grupos, era cogerse al paraguas de una asociación legal para desde allí poder hacer otro tipo de propaganda política. Y fue al hilo de esas actividades que organizaban esos grupos de mujeres en 1975 cuando había una compañera me dijo, mira, hay unas mujeres que se reúnen, ¿qué te parece? ¿Podemos ir un día a la reunión? Y fuimos. Ella no volvió, pero yo me impliqué a partir de ese momento. Y esa es la razón por la que estuve, como decía Ruth, en las jornadas, en las primeras jornadas de liberación de la mujer que se celebran en Madrid 15 días después de la muerte de Franco. Se celebraron en un colegio de monjas,
pero se convocaron de forma clandestina, no se dijo el lugar donde se iban a celebrar, no se dijo por teléfono, porque todo el mundo, nadie estaba segura de no tener pinchado el teléfono. Entonces, fue boca a boca, la mayor parte de las personas que asistimos a esas jornadas, que fuimos unas 500 mujeres, supimos, o sea, habíamos quedado con otra mujer que nos dijo, mira, quedamos en la boca del metro de tal sitio o en la esquina de tal calle, y luego desde allí vamos al sitio donde se van a celebrar las jornadas. Duraron 3 días, no sabíamos cuando empezamos si íbamos a durar 3 días, porque pensábamos que en cualquier momento podía entrar la policía, era lo que imaginábamos que iba a suceder, no sucedió, y entonces pudimos terminar las jornadas, los 3 días, y luego sí, mandamos los comunicados a la prensa de lo que habíamos decidido en esos días. Bueno, quiero, con todo esto, es un preámbulo muy largo, digamos, pero no olvido la pregunta. En la primera mitad de los 70, yo no estaba en el feminismo y no tenía ningún referente feminista. Y en ese momento, cuando se celebran estas jornadas en diciembre del 75, pues al mes siguiente, en enero del 76, se creó en Madrid el Frente de Liberación de la Mujer, que fue el grupo al que yo pertenecí. Entonces, era un grupo que, a la vista de las tendencias que se habían manifestado en esas jornadas, donde había una tendencia encabezada por el Movimiento Democrático de Mujeres, que era un grupo de mujeres, pero que no dejaba de alguna manera, de servir, en cierto modo, de correa de transmisión del PC, y, por otro lado, el feminismo radical representado por Lidia Falcón y otras mujeres partidarias de la militancia única en el feminismo, en medio de ese enfrentamiento entre esas dos tendencias, hubo ahí en esas jornadas un grupo de mujeres que pensábamos, que nos definimos por lo que llamábamos una tercera vía, que pensábamos, o sea, que no estábamos de acuerdo con la supeditación del feminismo a los partidos políticos y creíamos que había que defender la autonomía del movimiento feminista, pero al mismo tiempo creíamos que, no, que la militancia única que se propugnaba desde el feminismo radical no era lo más indicado en un momento que se trataba de construir la democracia en España, es salir de la dictadura y que había que estar en los partidos políticos. Lo que no había es que permitir que el partido político instrumentalizara el grupo feminista. Bueno, estas eran las ideas que teníamos en el Frente de Liberación de la Mujer. Y entonces, pues, esa eclosión de grupos feministas, ahí sí se empezó a tratar de reivindicar a esos referentes anteriores, a esa Clara Campoamor, a esas mujeres de la República. Ahora, hay otras de las que supimos mucho más tarde, de Luisa Carnés, por supuesto, hemos sabido mucho más tarde, por ejemplo, o sí fuimos sabiendo de mujeres libres, de Lucía Sánchez Sabornil, o Amparo Poch, o Mercedes Coma Posada. Bueno, quiero decir que yo luego, como historiadora, pues he trabajado todos estos temas. O sea, yo he sabido, vamos, yo por aquella época pues sí había leído a María Campoalange, que es una figura interesantísima, María Lafitte, condesa de Campoalange, y que firmó sus libros como María Campoalange. Pues María Campoalange había publicado en 1948 La secreta guerra de los sexos. Y cuando al año siguiente Simone de Beauvoir había publicado El segundo sexo, pues María Campoalange leyó muy atentamente eso que había publicado Simone de Beauvoir y en 1950 reeditó su libro y en el prólogo hablaba del segundo sexo. Yo he estudiado la recepción del segundo sexo en España y curiosamente pues son una mujer como María Campoalange y otra como Mercedes Formica son las primeras referentes de la recepción en España del segundo sexo. Pero bueno, sí que es cierto que el segundo sexo en España se conoció en la época del franquismo. Se conoció una minoría que leía francés, pero luego se conoció por las ediciones en Argentina y en México. O sea, el libro se edita en español, o sea, no se edita en España hasta después de la muerte de Franco, pero se edita en español en Argentina y en México, y las ediciones del segundo sexo editadas en Argentina y en México entraban en España y se difundían en España.
Ahora, yo lo vi más tarde, yo no lo leí en la época del franquismo. Sí hubo una minoría de mujeres que lo leyeron en la época del franquismo. O sea que, bueno, no sé si he contestado a, lo que, a las cosas que planteabas. O sea, sí, sí el movimiento feminista de los años de la transición, de, a partir del 75, entre el 75 y el 79, ese movimiento feminista sí empezó a buscar esos referentes anteriores, esos referentes de la época de la República. Se empezó a publicar la revista Vindicación Feminista, dirigida por Carmen Alcalde, impulsada por Lidia Falcón, y que dedicó atención al tema de la República, al tema de mujeres libres. Pero todo eso lo estábamos descubriendo entonces. El franquismo había tratado de borrar muchas cosas, de borrar la República, desde luego, y dentro de la República, de borrar completamente el feminismo. Entonces, pues fuimos descubriendo el Mediterráneo lentamente, fuimos descubriendo esos referentes de los que se nos había privado en la época del franquismo. Es lo que puedo decir. Y no sé si ya... Bueno, no, de la otra película no tengo nada que decir, yo no la he visto. Si alguien más tiene una pregunta, alguna cuestión o algo que quiera compartir o... Sí. Hola, buenas tardes. Yo voy a volver a la película. Para decir que me ha parecido una delicia de película, bueno, es un cuento delicioso dentro de la temática, la historia. Pero a mí lo que más me ha hecho gracia de esta película es que parecía propiamente que era un documental. O sea, está tan bien hecho. Esa recreación, bueno, no hacía falta recrear ese pueblo, ¿no? Porque no estaba allí, no hizo nada. A lo mejor pusieron un poquito de nieve para que se notara más que la suya, pero vamos. Pero la película es verdaderamente como si fuera un documental de ese momento en que está pasando lo que pasa, según nos han contado en la película. Y mi pregunta es, va a ser muy corta y la respuesta también. Mi pregunta es, ¿has comentado antes al presentarla que a esta película estuvo nominada como película, mejor película de lengua inglesa? Es así. Y mi pregunta, mi curiosidad es, ¿y a qué otra película le dieron? Porque a esta no se lo dieron. Pues no lo sé, eso no sé. O sea, sé que eso, que Suiza la presentó, o sea, es la película Suiza, la película que representó a Suiza en los Oscars. Suiza la presentó para la categoría de mejor película de habla no inglesa, pero no sé a qué película se lo dieron. Efectivamente, es muy buena la pregunta y yo he estado leyendo cosas y eso no he encontrado el dato, pero es un dato que buscaré porque me interesa. Y respecto a los comentarios que hacías, estoy completamente de acuerdo y es que, por lo que he leído, o sea, he leído varias entrevistas con la directora y ella tuvo especial voluntad de esto, de tratar de reconstruir esa época en Suiza. O sea, ella quería que no mostrarnos la Suiza actual, sino se documentó incluso, por ejemplo, respecto al vestuario, viendo miles de fotos de la época. Se documentó respecto a una gran cantidad de detalles de la vida en Suiza y en el ámbito rural en el que sitúa la acción de esos años. Y entonces, por eso yo creo, o sea, creo que tuvo éxito, o sea, que consiguió realmente reproducir un ambiente cuidando los colores, cuidando una gran cantidad, el vestuario, los colores, una gran cantidad de detalles. Y efectivamente, estamos viendo algo que yo creo que es la Suiza de ese momento. Esa es la magia del cine, porque claro, la película es del 2017. Sí. La película es del 2017, pero la película no es del 2017. Es de casi cuando por fin vota la mujer. De todas maneras, la película es una delicia y tiene una cantidad de guiños, efectivamente, y metáforas. La del globo terráqueo es preciosa.
Pero también la primera, ese primer paseo en bici que se da ella hasta llegar a la granja de ella, en aquel paisaje maravilloso y en aquella bici con aquella, eso es una delicia, eso es, nos adelanta la apertura, lo que va a ser eso. Casi nos destripa al final. Esa película tiene que terminar, esta mujer tiene que terminar como termina, votando. O sea que la película está muy requete bien y es muy ilustrativa, efectivamente. Como si fuera una historia dentro de esa historia. Está muy bien. Ya buscaremos. ¿A qué otra película le dieron el Oscar? Y tenemos que buscarlo. Eso es muy buena pregunta. Una mujer fantástica. Ah, es verdad, la película chilena. Pues mira, había quien lo sabía. No, hay una película ahora de Sebastián Lelio, inglesa, de Desobediencia en castellano, que se pasa en versión original en Yamaguchi. Y es el nuevo director chileno. Pero la que ganó fue Una mujer fantástica. Una mujer fantástica, sí, la película chilena. Pues es verdad que lo había oído, pero ahora a propósito de esto no lo había relacionado, es cierto. Bueno, si no hay ninguna cuestión más, quedamos con el día de hoy. Los votos, por favor, los podéis meter en la tarjeta de la salida. Y el lunes que viene nos quedamos con el viaje de Misa, la película pakistaní. Gracias, buenas noches.